están? Soy Pabamutio. Gracias a todas por ver, seguir viendo mis videos. El día de hoy les voy a hacer una comparación o mis comentarios acerca de dos productos. Beauty Blender y una brocha para aplicar maquillaje. Como todas saben y en casi todos mis videos van a ver que utilizo las brochas de Sigma para aplicar maquillaje, ya sea la Flat F80, la de la 3HD Kabuki, que tiene dos partes planas, o la redondita. Todas estas las uso muchísimo. Y en el pasado se pudieron haber dado cuenta que ya empecé a utilizar la Beauty Blender. Eso es porque mi hermana me lo compró. Me dijo, ¿cómo es posible que no tengas la Beauty Blender si todas las youtubers lo tienen? Y la verdad es que me había resistido. Era muy feliz y sigo siendo muy feliz si solo me das a escoger brochas. Creo que son para cuando yo quiero maquillar a alguien más, son perfectas porque voy a guardar distancia, son muy higiénicas y van a durar toda la vida. Si tú inviertes en una buena brocha y las cuidas, te van a durar muchísimos años. En cambio, la Beauty Blender lo que tiende a hacer una esponja es hacerse porosa. Empieza como que las fibritas o todo el material de la esponja se empieza a abrir y se empieza a secar o empieza a tener algunos defectos que van a evitar que la aplicación sea tan perfecta. Definitivamente revolucionó las esponjas. Es una esponja a la cual llegas, la metes al agua, que entre súper bien el agua y se infla mucho más, hace que sea mucho más suavecito y evita que absorba tanto el producto. Ahora, si hablamos de contras, lo que más me choca es de la Beauty Blender es que absorbe mucho el producto, entonces estás desperdiciando más producto. Otra es que se ensucian tus dedos, porque idealmente vas a utilizar, hazte cuenta, la parte de abajo, llegas y aplicas súper bien todo el maquillaje y quizá la puntita la vas a usar para llegar a ciertos lugares que con esta parte no puedes llegar. Cuando tú giras, tu mano termina sucia. Entonces yo ya tengo al final, cuando me estoy maquillando, tengo una toallita húmeda para limpiar mis dedos. Eso me choca. Otra cosa que no me gusta, no es tan fácil de lavarla. Aunque te viene con un jaboncito y se supone que nada más vas, la lavas con el jabón y se va a quitar, nunca se ha quitado por completo. Pero la grandísima ventaja es que en cuanto está limpia, la puedes usar inmediatamente porque siempre se utiliza mojada. A diferencia de una brocha si la lavas con agua y jabón. Si la lavas con un líquido para limpiar pinceles, la vas a poder usar inmediatamente. Pero si está muy mojada, no va a servir. Otras diferencias en cuestión de aplicación. Beauty Blender va a difuminar tan, pero tan bien que va a ser una aplicación de ligera a media. Nunca vas a poder hacer una super aplicación porque la forma de difuminar es la forma que normalmente con esponja depositarías más color. Entonces, el nombre lo dice todo. Blender va a difuminar súper bien. Y una brocha como esta que está tan llena de todos los pelitos, tú vas a poder aplicar súper parejo todo el maquillaje y después si sigues girando o aprovechando las cerdas, al final te va a difuminar y tienes las ventajas de que puedes aplicar el maquillaje en ciertos lugares. Beauty Blender solo vas a como que cubrir todo en general, pero esta brocha, por ejemplo, te va a servir muchísimo para difuminar hacia abajo, cosa que con la esponjita esta no es tan fácil. Si quieres, solo aplicas un poco de color oscuro aquí y lo puedes aprovechar para hacer un poco de contour. En fin, puedes manejar mucho más la brocha que esta esponjita. En resumen, excelente producto. Es un poco más caro que las brochas. Si hablamos en dólares, creo que esta en Estados Unidos cuesta $19 y esta brocha $14 en la página. Esta la venden en Sephora, aquí en México y en algunas partes del mundo. Si no, la puedes buscar en Amazon. Y Sigma es única y exclusivamente online. Entonces, esta está al alcance de cualquier persona y esta no necesariamente. ¿Qué otra cosa les puedo decir? ¿Para qué la estoy utilizando últimamente? Para mi maquillaje del diario. ¿Por qué? Porque agarro mi maquillaje, súper rápido termino,
me lo aplico y no está tan cargado. Pero si quisiera un evento mucho más, o un maquillaje mucho más estructurado, utilizaría seguramente esta para aplicar el maquillaje, las otras brochas para contour y highlight y difuminaría con esta sobre el maquillaje que ya apliqué con la brocha Flat Kabuki F80 de Sigma. Son dos cosas completamente diferentes, aunque las puedes utilizar para lo mismo. Te recomiendo que si eres una persona que suele complicarse difuminar bien, sobre todo si te gusta hacer contour y te termina quedando como que unas líneas medio feas, súper te recomiendo la Beauty Blender y también te la recomiendo para que la uses del diario. Normalmente te recomiendan las mismas instrucciones, hasta abajo viene el jabón, la vas a mojar todo, vas a aplicar tu maquillaje y la vas a dejar secar sobre eso. Muy importante que dejen que se seque y que respire y que no guarde ningún tipo de bichos y ningún tipo de cosas feas. Yo la lavo cada 2 días, me da mucha flojera lavarla diaria, aunque así lo debería de hacer. Y estoy muy contenta, es algo muy diferente a lo que siempre acostumbraba, pero no. Mi conclusión final es que no voy a dejar de usar pinceles, simplemente voy a mezclar las dos. Si tienen alguna duda, algo que no mencioné, por favor díganme, con mucho gusto les contesto y les doy mi opinión. Creo que cada quien tiene o se maquilla o utiliza ciertas técnicas, a mí esas técnicas me funcionan. Y estoy contenta con esta nueva esponjita, aunque insisto, no dejaría de usar todo lo que tengo. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucho. Soy Paba Mutio, no olviden suscribirse a mi canal, denle like, compartan el video, me ayuda muchísimo que lo hagan y me encanta que lo hagan. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Y recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonitas se maquillan. Gracias.